A más tardar en 2 semanas, la Secretaría de Infraestructura y Transportes iniciará la licitación de un primer paquete de obras correspondientes al primer trimestre de este 2012 por un monto cercano a los 600 millones de pesos, anunció el titular de la Sintra, Mario Castro Basto. Detalló que este primer paquete corresponde a obras carreteras, deportivas y sociales, así como el bacheo de calles en cada uno de los 10 municipios. Entre las obras importantes destacó una inversión de 200 millones de pesos para el tema de caminos y carreteras rurales, 50 millones de pesos para cada uno de los municipios en el tema de repavimentación de calles. También destaca la construcción de una unidad deportiva infantil en la colonia Fraccionamiento Caribe en Chetumal, un nuevo centro de rehabilitación integral municipal en Isla Mujeres y una nueva casa del adulto mayor en Chetumal. Además de estas obras, también están por iniciar la repavimentación de calles de 4 colonias de Chetumal con una inversión de 15 millones de pesos. Un primer paquete para un primer trimestre en la que, por ejemplo, para Chetumal pues estaría abriendo pavimentación o una etapa más de la pavimentación en por lo menos 4 colonias, colonias de preferencialmente antiguas, como podría ser, por ejemplo, la López Mateos, la colonia 5 de Abril. Se está planteando la inversión de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas para carreteras rurales por alrededor de 200 millones de pesos y se está planteando alrededor de 50, 60 millones de pesos por municipio para pavimentos. Se está planteando también mucha obra social, una unidad deportiva en el Fraccionamiento Caribe, donde está ahorita actualmente el nuevo domo deportivo. Se estaría planteando la construcción de una unidad deportiva tipo infantil para tener campo de béisbol infantil, campo de fútbol 7.